Telereportaje. Gobernador, que te están moviendo el estado por ser la tierra del presidente y porque aquí se está llevando a cabo una de sus principales obras, la refinería. No, yo creo que las cosas ahí van. A lo mejor muchos quisiéramos mayor celeridad en la transformación del estado, pero a veces uno, pues la política es el arte de elegir entre inconvenientes, y uno va incluso eligiendo el ritmo en el que tiene que ir avanzando una administración. Yo no me quejo, pues recibimos un estado caótico, las cosas ahí van. Todos los días, por ejemplo, estamos al pendiente de la situación en el sector salud, una batalla titánica para más o menos en estos momentos estar llevando bien la nave. Te diría, por ejemplo, que el jueves pues nos falló el acelerador lineal. Afortunadamente en este gobierno pues pudimos contratar con ellos un servicio para que no se detenga. Y el jueves falló, el viernes estaban ya aquí los técnicos, empezó nuevamente a funcionar, cambiaron las piezas y hoy reinician trabajos los 60 pacientes diarios que se atienden en el acelerador. Traíamos un problema en Juan Gran y Rovirosa con la diálisis que no se ha detenido un solo día, pero teníamos kits hasta para hoy, porque no hemos podido regularizar el contrato con el proveedor y no le hemos pagado. Ya hablamos con el proveedor y no se va a detener el servicio de hemodiálisis. Estamos en el esquema de la distribución de medicamentos a los centros de salud y a los regionales. Ahí van, estábamos en el 20%, ahora hemos recuperado, estamos ya en el 60%, y yo espero que hacia fin de mes ya estemos en el 80%, porque ya tenemos medicamentos suficientes. Acabamos de asegurar otra vez el tratamiento contra el dengue, estuvimos en segundo lugar nacional, ahora no es para enorgullecernos, pero estamos en séptimo u octavo lugar, pero pues implica una inversión de 35 millones de pesos en desinfectante, en trabajo de los vectores, que por cierto les digo a los vectores de Tabasco que nos tengan paciencia, se va a renovar se les otorga un nuevo contrato, pero lo más importante es que estamos ya platicando con el gobierno federal para que algo que nunca habían podido conseguir, que era su basificación, sea una realidad. ¿Para todos los vectores? Sí, claro. Pues es que, mira, el vector no nada más se encarga del combate al dengue, digamos que la responsabilidad del trato epidemiológico recae en ellos, es un trabajo fundamental para el sector salud y para el estado, y lo justo es que podamos basificarlos, y ya lo estamos trabajando con el gobierno federal. 9:01, te están escuchando y seguramente lo primero que van a decir, ¿cuándo? ¿Cuáles son las fechas? ¿Es el próximo año? Es un procedimiento que, de acuerdo a lo que nosotros hemos podido platicar con el gobierno federal, se llevará unos 6 meses más. Primero, pues porque tenemos que ir conciliando cifras. La primera que el gobierno federal tenía es que nosotros solamente proponíamos la regularización de 200 y tantos empleados del sector salud. Ya demostramos que no, y ahí reconozco el trabajo de Víctor Lamogi, que está en esa área de gobierno federal, y andamos cuadrando cifras. No ha iniciado en ningún estado la basificación todavía, porque pues está revisando caso por caso. Ahora, regresando con la pregunta inicial, ¿hay gente fuera de Tabasco interesada en complicar las cosas? No, yo no lo veo así. Pues algunos por interés económico, político, pues manifiestan opiniones desde fuera de Tabasco. ¿Intentos de desestabilización descartados? Yo no veo intentos de desestabilización. Veo que la gente reconoce nuestro esfuerzo. Pues no traemos una varita mágica, pero intentamos hacer las cosas de la mejor manera posible. Que la visita de dos de los embajadores más importantes, de los países más importantes del mundo, Estados Unidos y China, que por cierto coinciden el mismo día en Tabasco, puso nervioso a más de uno a nivel nacional, porque dicen, te colocan en la sucesión presidencial. No, pues allá ellos, y nosotros lo que tenemos es trabajo aquí en Tabasco,
y en nada ayudamos al proyecto de la cuarta transformación y el trabajo del presidente. Si andan pensando en el 2050, pues son unos despistados. Yo creo que uno tiene que hacer su trabajo, y los que tengan aspiraciones de otro tipo, hagan su trabajo, y si rinden resultados, pues a lo mejor las ven satisfechas. Nosotros estamos ocupados en cumplir con el compromiso de servirle a los tabasqueños. Pero ¿no te ha llegado el pensamiento a decir la presidencia de la República? No, ¿por qué no? Mira, si no hemos tenido tiempo ni para la próxima feria, como me decías tú, pues menos de eso. No, hay que ayudar al presidente con todo. Esto es un proyecto, la cuarta transformación requiere pues las 24 horas del día. El presidente pone el ejemplo, giras los fines de semana, pues trabaja todos los días. No es tarea sencilla la transformación del país, hay muchos vicios allí anquilosados, muchos intereses, y contra eso se batalla, y aquí en Tabasco pues no es la excepción. ¿Tú crees que no duele, por ejemplo, ir a una comunidad allá en Balancán? Mira, el gesto más bonito que yo he tenido en mi vida política, de repente se acerca en el sacrificio, en el silencio, ¿verdad? Se llama el silencio porque no hay nada, la gente ni habla. Se acerca una señora con su hija y me entregan una bolsita de huevo criollo y una gallinita en una canasta, y le doy las gracias. Le digo, ¿y dónde vives? Si vieras las condiciones en las que vive. Ya les vamos a hacer un programa de vivienda que va a terminar antes de fin de año. En esa comunidad, 60 viviendas les vamos a dar. Y así como eso, todo, mira el caso, ahí mismo sus vecinos, piso de tierra, tenían un tablón como cama y una hamaca. Tienen 8 hijos, no hay luz eléctrica, no hay agua potable, sacan el agua de un pozo. Imagínate dónde duermen 6 niños. Pues en el piso, porque el papá y la mamá duermen sobre ese tablón de madera, y la hamaca la usan para uno de los niños que tiene un problema de síndrome de Down, que nunca había atendido un doctor. Eso es lo que tienen que preocuparnos, y llevar seguridad social a los rincones más apartados de Tabasco. 9:06, entiendo perfecto esto que dices, pero ¿nos podrías compartir si está dentro de tus proyectos de vida la presidencia de la República? No, Emanuel, yo ya, mi proyecto de vida es cumplirle a los tabasqueños. Volviendo a los embajadores, ¿es real el interés de estos de que se invierta? Mencionabas que ya han sucedido algunas cosas, pero pues tal vez no lo que quisiéramos los tabasqueños, que ocurriera. Sí, es real. Estamos hablando de que, como diría el clásico Jalife, pues Tabasco está en el centro de la geopolítica internacional. Somos, por nuestra riqueza en recursos energéticos, en recursos naturales, un lugar muy atractivo para los inversionistas. Tenemos que nosotros ir generando las condiciones para que esa inversión pueda aterrizar. Corrió una versión de que la DEA está en Tabasco, en la frontera sur. ¿Hay algo de cierto en esto? Bueno, yo creo que hay trabajos de cooperación con países amigos desde el punto de vista diplomático. Desde luego que varios países tienen convenios de colaboración. En particular, te reformulo la pregunta, ¿Estados Unidos tiene algún convenio con el gobierno de México, con Tabasco, para permitir que, por ejemplo, agentes de la DEA estén en territorio tabasqueño? No, ninguno. Y no hay, pues a lo mejor de vez en cuando vienen, platican con algunos personajes. Eso sucede y ha sucedido siempre, pero no digamos que no están en Tabasco actuando operativa ni intelectualmente. ¿Se habló con el embajador de Estados Unidos sobre este tema, la colaboración en materia de seguridad, de capacitación, de investigación? Por ello, pues no debemos dejar de un lado el dato de que estuvo en las oficinas de la Fiscalía, conoció el laboratorio de genética forense, que es de los más avanzados, o el más avanzado del país, y ahí fue gracias a la colaboración del INL, que es un organismo del gobierno americano, y hay una permanente capacitación por parte de organizaciones americanas debidamente acreditadas que están en territorio nacional. Nos ayudan en la capacitación de peritos. Ahora estamos trabajando, y aquí lo digo, vamos a apoyar a la Fiscalía para que haya
un servicio forense a la altura de lo que Tabasco y el país requiere, y vamos a apoyar con una inversión extraordinaria. Yo espero que hacia fines de año o principios del mes próximo se esté inaugurando ya el servicio forense en la Fiscalía, y ahí vamos, mucha capacitación. Acaban de estar unos elementos de Fiscalía y otros de Seguridad Pública en Querétaro, en Guanajuato y en el Distrito Federal en la capacitación. Nos interesa que no fallemos en el asunto del primer respondiente, por ejemplo. Son las 9:09. Vamos a la pausa de una vez. Al regresar, has hablado de grandes proyectos, pero queremos saber qué ha pasado con ellos. Por ejemplo, del Centro de Convenciones, del CCIC-5, del distribuidor vial de Villahermosa. Es el gobernador el que está en cabina. Regresamos. A todos nos ha pasado. Tenemos dudas. Necesitamos respuestas. En la línea de la vida de CONADIC, te informamos sobre adicciones y consecuencias. También.